pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Andar dignamente. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Carta a los Efesios, capítulo 4, verso 1. ¿Cuántas veces te has parado a pensar sobre lo que significa en tu vida andar dignamente? No sé cuánta importancia tendrá en tu vida, pero creo que es algo en lo que debiéramos de meditar a menudo. Esta mañana volví a releer la carta de los Efesios y este versículo saltó: andar como es digno. Como cada persona que lo lea, yo puedo tener mi propia opinión sobre ello. Pero lo cierto es que Pablo nos lo va aclarando más adelante y encontramos una serie de consejos que nos ayudarán a entender y llevar a cabo tal recomendación. Poco a poco, cosas como la humildad o la mansedumbre van apareciendo ante nuestros ojos: la unidad, la vanidad, la mentira y la verdad, y la importancia que tienen estas cosas en relación a la dureza de nuestro corazón. Pero hay tres versículos que creo que no deben de pasar desapercibidos. Número 1. Andad en amor. Capítulo 5, verso 2. El número 2. Andad como hijos de luz. En el capítulo 5, verso 8. Y el número 3. Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. Capítulo 5, verso 15. Andad en amor. Verdaderamente sí que es algo que está en nuestras vidas y en lo cual nos ocupamos, pero también es algo, y hablo por mí, que en el día a día puede quedar descuidado. Todos tenemos personas con las que nos sentimos más cercanas, personas que por algún motivo nuestro corazón recibió de un modo especial. Pero tenemos hermanos con los que cada día convivimos y de los que apenas conocemos sus miedos, sus tristezas, temores, dolores y deseos. Sus problemas son desconocidos para nosotros y así sus momentos de amargura pasan desapercibidos ante nosotros. Y andamos en amor, sí, pero en ocasiones sin mirar a nuestro alrededor. Andad como hijos de luz. Todos procuramos andar de este modo. Todos buscamos que la luz de Cristo alumbre nuestras vidas. Pero sí, por desgracia, aquí también podemos encontrar un pero. También tenemos momentos de nuestras vidas, pensamientos, deseos, reacciones, cosas que no pertenecen a la luz y que no pueden convivir con esa luz. Cosas que oscurecen nuestra visión del reino, que nos impiden ver y conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, cosas que no tienen o no debieran de tener más destino que ser rendidas a la autoridad de Dios y llevadas a su luz admirable para que sea allí donde encontremos sanidad y descanso. Andad como sabios. Qué fácil resulta leerlo o escribirlo, pero qué difícil me resulta a mí andar como sabio cuando tengo tanto de mí y tan poco de Dios. Sí, porque creo que el andar con sabiduría tiene mucho que ver con el hecho de cuánto tengo de mí y cuánto tengo de Dios en mi vida. Si verdaderamente tuviésemos esto más presente, si fuese para nosotros verdaderamente importante el hecho de menguar para que Él crezca en nosotros, qué fácil nos sería andar en amor, andar en luz y andar como sabios. Señor, ayúdanos a andar dignamente como tú deseas
y que en este día seas tú nuestra guianza y fortaleza. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.